Gary Parker nació y creció en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Asistió a la Universidad de Delaware. Se mudó a Los Ángeles, California a finales de los años 70, trabajó en una inmobiliaria y se convirtió en desarrollador. Vivió en Sherman Oaks, California durante 25 años, donde decidió escribir guiones de películas. Gary Parker creó la productora cinematográfica Rose Productions con su socia y escritora Marjorie Rose. Participaron en varias producciones de Hollywood, incluida la película Gracias al Cielo 2001, protagonizada por Jenny McCarthy. Gary ha sido miembro del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos durante 22 años. Después de un sueño apasionante, Parker decidió emprender el viaje de su vida, restaurar la Gran Pirámide y la Esfinge. Aunque lo más sorprendente de todo es que después de mirar unas imágenes de la NASA descubrió un mensaje extraterrestre conectado con la Gran Pirámide. Sus conexiones con los magnates de la tecnología Richard Branson, Elon Musk y Gwynne Shotwell de SpaceX jugaron un papel importante en este misterio. Una visita extraterrestre el 26 de julio de 2016 cambió todo, un ser le habló telepáticamente. Todas las respuestas que estaba buscando estaban en una foto de la NASA. Parker cumplió con la petición de la voz y comenzó a examinar con cuidado el área resaltada en el mapa, donde vio grandes símbolos bastante claros similares a la fecha 26 de julio de 2022. La inscripción estaba en hebreo. Pero aún así tradujo la inscripción del hebreo al inglés. Según él, los registros fueron dejados por el creador de todas las cosas y también que la gente debería esperar una gran venida. En declaraciones a los medios con este mensaje, Parker también afirmó que la teoría de la construcción de las pirámides por parte de una raza extraterrestre estaba casi completamente probada, principalmente debido a las antiguas inscripciones. En 2017, publicó unas imágenes en su sitio web, pero ahora estas instantáneas ya no están disponibles. Cuando Parker comenzó a desconcertarse por esta enigmática fecha, volvió a escuchar una voz en su cabeza que le decía que el 26 de julio de 2022, los extraterrestres que crearon a los humanos regresarían a la Tierra y aterrizarían en Jerusalén, en el Monte del Templo. Parker no dudó en compartir la información públicamente, incluso acudió a una emisora de radio estadounidenses, donde explicó su profecía. No es posible decir cuán cierta es esta predicción hasta el próximo 26 de julio, pero según varias profecías, un ejército de 200 millones del este llegará a Jerusalén, ya que expertos en la materia creen que se trata de China. Pero al parecer, serán detenidos por una especie de extraterrestres que surgirán sobre Jerusalén. Será entonces cuando los ojos de los guerreros estallarán y los huesos se convertirán en polvo de carne. La pregunta que nos hacemos es, ¿será China quien invada Jerusalén o habrá otra guerra santa? Lo cierto es que tal como se están desarrollando los acontecimientos, todo es posible. Por esta razón, la participación de la República Popular China en el Armagedón el 26 de julio, si es que ocurre, no parece extremadamente improbable. Además, cada vez son más las personas que aseguran que nos encontramos a las puertas del primer contacto extraterrestre. ¿Ocurrirá el contacto extraterrestre el 26 de julio de 2022? Bueno amigos, es una pregunta que solamente el tiempo la contestará. Porque la verdad es que nadie puede saber en qué momento podría llegar a suceder eso.